Tenía el micrófono apagado, ha pasado antes. Mi nombre es Ana María Betancourt. Bienvenidos a esta charla de la tercera edición del Ceiba de Fest Virtual. Es un evento latinoamericano sobre tecnología e innovación. El Ceiba de Fest ya se ha realizado por 10 años. Las ediciones pasadas eran solo para público interno, los colaboradores de Ceiba, pero a petición del público desde el 2020 está abierto al público general. Para los que apenas ingresan, los que nos empiezan a acompañar, les contamos que esta charla va a quedar grabada y la van a poder repetir cuando quieran, igual que las otras 17 charlas que vamos a tener durante el día por este canal. Hablando de canales, tenemos tres canales en el evento: un canal técnico, un canal metodológico y de UX y un canal mix. Recuerden que si quieren ver la programación de lo que queda del Ceiba de Fest o lo que pasó, pueden entrar a ceiba.com.co/ceibadefest y ver toda la información. A la 1 p.m. los queremos invitar a la charla de Scott Hasselman, Understanding Technology through Systems Thinking, How Does It All Fit Together? Los esperamos todos entonces en el canal técnico. Si quieren hacer alguna publicación, nos pueden taggear con @ceibasoftware y también utilizar el hashtag #ceibadefest. ¿Cómo disfrutar de este día de conocimiento? Busquen un espacio tranquilo donde puedan escuchar sin interrupciones. Dejen las preguntas al final del chat. Yo y los moderadores de cada canal vamos a estar haciendo las preguntas a las personas que están presentando. Y al finalizar, dejen sus comentarios para saber cómo les pareció con #ceibadefest. Comenzamos este espacio que se llama Crear elementos web partiendo de lo simple. A partir de un sistema de diseño básico, vamos a analizar y aplicar apariencias visuales a un producto web con HTML y CSS. Le doy la bienvenida a John. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Agradecerte por invitarme a este espacio, agradecerle al público por estar en este espacio del DevFest, un evento para todos. Quiero darle las gracias pues como por hacerme partícipe de este momento crucial donde estamos volviendo una normatividad y una realidad. Y quería compartirles con ustedes de tantas realidades que se han surgido en todos los eventos. Algunas dudas que me surgieron de cómo empezar a construir este tipo de elementos y diseños que nos envían normalmente, cómo los empezamos a construir de una manera más simple. Genial, John, qué rico que estés aquí. Y yo les quiero contar a todos, antes de que John empiece a full con la charla, que John es un curioso de las tecnologías digitales, le apasionan las nuevas formas de expresar el arte visual interactivo, es comprometido, le gustan los retos, le gustan las personas. Y este es un chisme mío, hace unas documentaciones gráficas brutales. Entonces, John, te dejo con todo el espacio y al final nos vemos con las preguntas. Perfecto, muchas gracias Ana. Listo, es un saludo para todos, en verdad lo aprecio mucho que estén en este espacio, no se imaginan cuánto. Sé que les va a aportar mucho porque siempre salen dudas de cómo empezamos a construir un producto desde cero y creo que esto es una guía que nos va a facilitar mucho esas cosas. Aquí les dejo mis cuentas, soy diseñador UX UI, también diseñador de interacciones, esta es mi cuenta de Twitter y mi cuenta de GitHub, donde muy próximamente les voy a subir el ejercicio que vamos a hacer en esta charla. Antes de comenzar con esta charla en sí desde cero, quiero que escaneemos este QR por medio del celular y contestemos esta pregunta. ¿Cuál es nuestra acción principal cuando nos entregan una propuesta de diseño? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Mientras que van buscando el celular y van escaneando el código, les voy a contar como una breve introducción sobre esta pregunta. Normalmente, cuando un diseñador entrega un diseño, una pantalla, se le entrega al desarrollador, esa persona, ¿qué hace con ese diseño? No sé si nos hemos preguntado qué hace el desarrollador con eso. Si nos limpiamos las manos o decimos, no, el desarrollador ya mirará cómo saca los colores o cómo estamos entregándole al desarrollador esta propuesta. Y también desde el lado del desarrollador, ¿cómo hace el desarrollador para interpretar y para comprender todo lo que nosotros le estamos brindando a través del diseño? ¿Será que él se pone la mano en la camisa y dice que voy a necesitar analizar más esto? Son como ese tipo de preguntas, ya pues como esa orientación.
Vamos a ir mirando el marcadorcito. Ahí les voy dando otra vez la invitación para que escaneen el código y contesten la pregunta. Voy a dar un espaciocito de 30 segundos. Entonces, vamos a esperar a ver cómo empieza a crecer esto. Quiero que me ayuden a hacer crecer esta encuesta. Por acá le vamos cambiando. Súper bien. Les recuerdo también hacernos menciones por redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, con el numeral de SeibasDevFest y con el arroba SeibasSoftware, que es la cuenta de nosotros. Ahí vamos creciendo el numerito. Bien. Listo. Bueno, la mayoría de las personas van por el camino que es, ¿cierto? Para las personas que están contestando con el otro, con las últimas dos preguntas, vamos a aclararles las dudas también, que la idea es pues que el espacio se genere pues como para este tipo de momentos. ¿Cuál es el error más común que nosotros ejecutamos a la hora de desarrollar o de maquetar un producto que nos entrega un diseñador? El error más común es pensar siempre primero en cómo construyo un elemento como tal y no pensamos en la anatomía visual del diseño. ¿Qué sucede cuando yo hablo de anatomía visual? Cuando hablo de anatomía visual, son tres aspectos básicos que me conforma mi interfaz. ¿Cuál es? El color, la tipografía y la forma. Un spoiler pequeño, como decía la charla, no es tan simple. Digamos que para llegar a ese objetivo final de construir una plataforma o un recurso que nos sirva para acomodar nuestro diseño a la necesidad que nosotros tenemos. De una manera simple, tenemos que hacer varias cosas. Lo podemos partir desde lo simple, claro está. Tenemos que analizar el diseño que nos entregan súper bien. No es analizarlo, mirarlo como al detallito con lupa o que tiene un píxel más encima que el otro. No nos deberíamos de preocupar ya por esas cosas. Deberíamos entender cuál es la necesidad del diseño que nosotros queremos construir ahí. Cómo le vamos a dar forma a todas esas cosas que nos entregan. Y al final es desarrollar como esas herramientas que nos van a ayudar a que esta construcción sea mucho más simple de entregar. Vamos a empezar analizando primero el diseño. Cuando nos dicen que analicemos el diseño, es encontrar patrones similares dentro de nuestra gráfica que nos ayuden a ahorrar tiempo en cuanto a la construcción de los mismos. ¿Qué patrones podemos encontrar? Pueden ser colores, tipografía, imágenes, iconografía, espaciados, formas, los principios de la anatomía visual que les mencionaba al comienzo. Y la idea es, como por ejemplo, en este caso, tengo una imagen del diseño, tengo otra donde nosotros también podemos decirle al diseñador, ve, puedes compartirme este insumo que a mí me genera valor desde la entrega y desde la generalidad de lo que yo debo construir. Aquí está el QR del XD por si lo quieren visualizar de una mejor forma, al detalle. Aquí podemos apreciar la herramienta de XD funcionando en su forma normal, que es donde nosotros empezamos a analizar todos esos diseños y esos patrones. Empezamos a encontrar esos patrones, empezamos a dar clic y lo que nos arroja en el lado derecho son una serie de herramientas que nos van a facilitar ese uso de esa extracción de variables que podemos estar utilizando para construir una anatomía visual más similar a lo que nos entrega el diseño. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de entrega? Que él nos entre como sabemos que un diseñador nunca va a ser reemplazado por una máquina,
Esto siempre nos va a entregar una cantidad de valores que no nos van a aportar para el diseño. No quiere decir que todo esto no lo vamos a llevar al código, sino que vamos a encontrar esos patrones que nos van a ayudar a hacer algo mucho más óptimo. ¿Cómo puedo sacar yo esos patrones? Esos patrones los puedo separar, separando, valga la redundancia, los elementos que nos entregan desde la parte de diseño, analizar su tamaño, su color, su fuente. Y a partir de ahí encontrar ese tipo de patrones que nos encontramos dentro del diseño. ¿Qué vamos a pensar también? Vamos a pensar en los diseños atómicos. Cuando hablamos de diseños atómicos, estamos hablando de elementos que nos van a ayudar a desglosar y a construir esa interfaz base en un grupo de componentes para hacer otra interfaz mucho mayor. ¿Cómo nosotros llevamos una anatomía visual con este concepto al tema del diseño? Pensar solamente en los elementos como tal. Por ejemplo, campos de texto, tablas, imágenes, iconografía, galerías, navegación, tipografía, botones, etcétera. Entonces, lo que nos habla del diseño atómico, de lo más actualizado que hay en el momento, nos habla de unas categorías que podemos identificar dentro de nuestro diseño. ¿Cuáles son esas categorías? Están los iones, que es el primero, el primerito, primerito, que los iones lo que nos va a identificar son los estados de ese elemento como tal. Yo puedo tener un estado de un botón, por ejemplo, hablemos de los botones, un estado over, un estado focus, un estado deshabilitado, puede ser incluso un estado de tamaño y de color. Bien, cuando hablamos del átomo como tal, estamos hablando del elemento en sí. ¿Cuál sería el elemento en sí del átomo? Sería el botón como tal. Eso se vendría siendo un átomo. Cuando hablamos de moléculas, ya estamos hablando de todo lo que nosotros podemos construir basados a los átomos. Por ejemplo, una barra de búsqueda. Por ejemplo, si en un buscador tiene una barra de navegación, una barra de texto, un campo de texto, que ahí es donde escribimos, eso vendría siendo un átomo, más un botón que me acompaña a la acción del buscar. ¿Qué más podría tener eso? De pronto un icono de ayuda o de pronto un icono de contexto sobre lo que puedo hacer dentro de la búsqueda y eso me va a arrojar otros átomos que puedo ir utilizando. Cuando tenemos organismos, ¿qué podemos hacer? Ya por medio de las moléculas y de las moléculas que tenemos construidas, podemos generar unos elementos mucho más grandes que nos van a complementar nuestra página. Por ejemplo, un menú de navegación, un footer, un menú con iconografía, donde vamos a tener un listado, vamos a tener una barra de búsqueda. Bien, todo eso que nosotros podemos empezar a construir. Ya cuando hablamos de páginas y de plantillas, estamos hablando de la página en sí, que me sale cuando yo junto todos esos organismos en un mismo elemento. Esa vendría siendo pues como la página y plantillas. Y ya por último, cuando hablamos de especies, es cuando estamos hablando de la globalidad general de nuestra aplicación. Cómo se relaciona un organismo con el otro, cómo se relacionan las páginas o las plantillas con los otros elementos. Entonces, de esa manera, como de desglosar todas esas partes, nos ayuda como a llegar a un recurso mucho más flexible a la hora de utilizarlos. ¿Qué vamos a pensar también? Vamos a pensar en un sistema de diseño. Aquí les hablo muy poquito, muy untadito de algunos temas por el tiempo pues de las charlas. Pero aquí cuando hablamos de un sistema de diseño, estamos hablando de una documentación mínima que nos defina de esos componentes o foundation que voy a utilizar a lo largo de nuestra aplicación web. Aquí tenemos un ejemplo. Esta documentación, por si la quieren realizar, la pueden realizar en donde deseen. Puede ser en un Word, puede ser en un Excel. Yo en este caso utilicé una herramienta que se llama Notion, que es como un documento de notas, pero que me ayuda mucho a generar estos tipos de link y esos tipos de accesos para yo poder organizar esto de una manera bien. Entonces, aquí como podemos observar, tenemos la sección de los botones. Miren que yo agrego toda la parte del código, agrego para qué sirve pues como cada botón en específico. Tengo
Ya reunido por medio de la metodología de diseño atómico, ya tengo definidos los botones, yo puedo definir también cuáles son los bloques, perdón, las moléculas, puedo definir también los organismos, ¿bien? Entonces ahí empezamos como a generar esa documentación que nos ayuda a tener esto ya mucho más organizado. Ah, bueno, aquí les muestro pues como la parte del código. Yo ahorita les voy a dar mucha más abundancia sobre este tipo de por qué bloque, por qué elemento y por qué modificador. Bien. Ya entrando a un lado mucho más técnico, cuando nosotros empezamos ya a analizar el diseño y ya sacamos todas esas variaciones que vamos a definir como únicas dentro de nuestro diseño, nuestra anatomía como tal, ¿qué tenemos que hacer? Definirlas en unas variables en nuestra aplicación. ¿Cómo vamos a generar esas variables? Las variables lo que nos va a ayudar es a identificar qué colores o qué elementos se repiten dentro del diseño y los vamos a utilizar en nuestra aplicación. Aquí lo importante, consejo para empezar a construir esas variables, son colores principales y secundarios, las esquinas, las profundidades, espaciados, y tipografía. Para mí es como la base fundamental para yo generar este tipo de anatomías visuales. ¿Por qué defino lo de las esquinas y los bordes? Normalmente vemos sitios donde tenemos bordes cuadrados, bordes redondeados. Entonces aquí podemos jugar con eso. Igual las profundidades. Cuando tenemos un sitio donde tiene, cuando hablo aquí de profundidades, es la distancia que hay entre un elemento a otro a nivel de perspectiva del cliente. Entonces, del usuario, perdón. Entonces, ahí podemos jugar también cómo generar esas variables. Los espaciados es lo que siempre yo analizo en la parte de un sitio web porque es la parte más importante para mí por el tema de que un sitio web tiene que respirar para que el usuario pueda entender y leer bien su contenido. Entonces, genero espaciados que sean los márgenes y los padding. Entonces yo aquí yo ya le genero un space dependiendo de las unidades que yo tenga en el diseño. Entonces yo en el diseño voy a empezar como a revisar qué cantidad de espacios tengo, cuál es el espacio máximo y cuál es el espacio mínimo. Las tipografías, sí es como definir el formato de fuente que vamos a utilizar y el tamaño de tipografías que voy a estar utilizando. Aquí pueden ser libremente en decidir qué medida pueden utilizar. Aquí utilicé píxeles como para mayor entendimiento en la medida directa. Podemos utilizar en, podemos utilizar rem, podemos utilizar pues como la que esté pues como a nuestra comodidad. En CSS, ¿cómo llamamos las variables? Las llamamos por dos puntos root y aquí empezamos a definir el nombre. ¿Cómo se llamarían? Por medio de doble guión, seguido el nombre de la variable que nosotros vamos a estar implementando. En SAS, aquí pues tocando ya el tema de SAS, que es un preprocesador de CSS, ¿cómo podemos definir también esto? Podemos definirlo por medio de un mapa donde podamos definir esas medidas de acuerdo al diseño. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un mapa que sea con un list font, tengo un list position y un list space. Son las únicas que yo he visto como la necesidad de crear desde cero para poder llegar a un espaciado o una anatomía mucho más tangible de lo que nos entregan desde la parte de diseño. Entonces aquí empiezo a nombrar pues cada uno de sus nombres. Aquí lo que yo hago es nombrarlo por una inicial de un nombre que yo necesito, por ejemplo, display. Entonces yo le agrego la D solamente y ya empiezo a jugar pues como con los nombres que yo necesito. ¿Para qué lo creo en SAS? Porque en SAS yo también puedo crear las custom properties, las variables de CSS, de esta manera. Puedo generar unos ciclos donde estos ciclos me van a funcionar mucho, van a funcionar muy bien relativamente a las listas que yo creo en SAS. Entonces esto me va a generar un ciclo y automáticamente me va a generar el nombre de la variable y seguido pues como con el orden que yo le mando a partir del list space con el nombramiento de post. Entonces aquí empiezo pues como a jugar como con solamente para ahorrar código. Básicamente lo que vimos aquí es lo mismo que esto, solamente que ahí vamos a ahorrar un poquito pues más de código. Y vamos a comenzar también después de que generemos nuestras variables.
Vamos a crear clases que podamos identificar fácilmente. Vamos a empezar a crear variables donde yo pueda modificar colores, backgrounds, que serían fondos. Podríamos el border radius, que también lo podemos estar definiendo, los espaciados y las tipografías. Entonces yo aquí ya empiezo a asignarle a una clase en específica un valor que va a estar compartiendo las variables. ¿Para qué utilizamos esas variables? Para asignárselas a los valores de las propiedades que yo le asigno a cada clase. Bien, entonces aquí tenemos ya el color primary, podemos seguir con color secondary, color black, color white, los colores que nosotros definamos en nuestra aplicación y la que se nos entregó pues desde la parte de diseño. Los border radius también podemos definir, border radius 10, border radius 0, y aquí sí lo ponemos pues como aquí en 10 y en 0 o llamamos la variable, como nos quede mucho más fácil. Aquí en los espaciados también utilizamos la misma técnica. Empezamos a hacer como una secuencia de cuál es el tamaño mínimo. Entonces el tamaño mínimo vendría siendo 1 y el tamaño máximo vendría siendo 5. Todos esos tamaños van a depender de qué cantidad de espaciados se me generaron desde el diseño que se me fue entregado. Entonces ya después de analizar todo eso empezamos pues como a generar este tipo. Entonces P1, ahí sería padding 1, aquí sería padding top. Guión 1 y empezamos como a generar ese tipo de 1 a 7 hasta lo que necesitemos. ¿Con relación a qué? A las variables que nosotros vamos a estar creando en esta parte. Les muestro por acá. Entonces, space 1 deck, 2 deck, space 3, 8 deck, space 9 deck. Aquí sí se le cambió el nombrecito, aquí ignoren que no es el deck. Ya sería también para la tipografía, vendría siendo. Lo importante aquí es cómo utilizar esas clases y esas variables que vamos a estar construyendo. Y el nombramiento. El nombramiento debe ser como lo más mínimo posible. Aquí sería el mismo listado basado en la disposición, pero aquí nos estamos ahorrando pues como la escritura de copiar todo esto desde cero, que también se puede hacer, pero si lo podemos hacer con SAS, pues también. Es un buen recurso. ¿Qué vamos a tener en cuenta para escribir también las clases que nosotros vamos a generar? Ya aquí estamos hablando de clases partiendo desde el diseño atómico cuando ya es algo mucho más personalizado. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es la metodología BEM. ¿La metodología BEM en qué consiste? Consiste en generar, como dice la sigla de esto, bloque, elemento y modificador. Entonces, cuando hablamos de bloque, elemento, modificador, estamos hablando de cómo yo un elemento puedo agregarle ciertas modificaciones y ciertos cambios o ciertos parámetros para yo tener unas clases más diversas. Por ejemplo, cuando yo creo un botón, yo creo un bloque, que el bloque lo puedo nombrar de una manera sencilla, btn, cuando genero un elemento de este bloque, vengo haciendo elemento, doble guión bajo y llamo al elemento primary. Y igual sería igual para el secondary, porque ya sería otro elemento diferente. Entonces, btn secondary. Ya cuando estoy hablando de modificaciones, por ejemplo, los iones en este caso, ya estoy hablando de modificaciones que yo le voy a hacer a ese elemento. No le voy a cambiar la estructura, perdón, le voy a cambiar la estructura y temas pues como que yo vea que van a variar en cuanto a tamaño, perspectiva o profundidades. Entonces yo lo puedo generar acá. Desde el BTN normal, puedo generar un modificador. Lo puedo llamar seguido a doble guión y le coloco el nombre normal, le pongo small, lo voy llamando pues como de esas maneras. Ya de aquí, en el content, ya voy empezando a crear otros tipos de elementos. Entonces miren que yo ya empiezo a crear un bloque de content, que sería un content como tal. Doble guión bajo img que voy a contener dentro de ese bloque, voy a tener, puede ser img, puede ser text, puede ser title, y ya los modificadores son cositas que voy a estar añadiendo, por ejemplo, que un title que sea más pequeño o un title que sea por fuera de la card, por ejemplo, que hay diseños que uno dice que de pronto pueden variar. Lo ideal es buscar como esas semejanzas y empezar a construir ese tipo de clases. Aquí vamos a ver una anatomía
una construcción en SAS de un botón como tal, aquí lo que podemos observar es que tengo, yo los puedo utilizar como sea en cuanto al nombramiento del bloque, a diferenciador del elemento, que lo llamo primary, secondary u optional, o al modificador, que el modificador vendría siendo con doble guión. Listo. ¿Qué sigue acá? Empezar a aplicar esto en un HTML, donde podemos llamar el content card como un elemento. Y ya a partir de acá empezamos a utilizar todas las clases que nosotros creamos al principio. Entonces, listo, yo ya tengo definido esos parámetros que ya y esas variables que ya están identificadas, ya creé mis clases. Empiezo a jugar con esto, empiezo a jugar de una manera en donde yo ya, dependiendo de del cambio que va a tener mi elemento, los empiezo a llamar y empiezo a nombrarlos. Por aquí está el código en GitHub. Ya cuando estamos haciendo esta construcción de elementos, ya estamos hablando una estructura pues como de organismos. ¿Listo? Ah, bueno, entonces por aquí les voy a mostrar un ejemplo de todo ese tema que les estoy hablando. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos esto. Tenemos esta pantalla donde yo simplemente agregué los elementos que son semejantes a lo que yo tengo en el diseño y que voy a empezar a reutilizar. ¿Listo? Cuando yo les hablo de modificadores o de elementos de elementos como tal, pues yo aquí me puedo entrar a jugar un poco con las clases. Entonces, por ejemplo, acá. Yo cambio a opcional y miren que yo solamente estoy cambiando el elemento al que me voy a referir, pero no estoy cambiando el bloque. Entonces esto nos ayuda mucho a mantener esa estabilidad visual que nos pueden requerir dentro de un diseño. Aquí tengo el secundario que vendría siendo lo mismo que este. Y ya por acá puedo tener esta parte del modificador. Que yo tengo un modificador normal, puedo decirle un small, se me vuelve un poco más pequeño, o puedo decirle big, que se me vuelve un poco más grande. Entonces, miren que ahí me lo movió la pantallita, pero son las mismas opciones. Entonces, aquí también yo empiezo a definir esos comportamientos. ¿Cómo los empiezo a definir? Les voy a mostrar por acá el botón, por ejemplo. Y empiezo a definirle también sus modificadores de acuerdo, sus iones, como les habíamos dicho en la diseño atómico, sus iones a partir de los colores que voy a empezar a modificar. Y aquí empiezo a modificar también lo necesariamente. Pero miren que toda esta construcción que yo necesito parte de acá, no necesito crear varias clases para varios tipos de botones, puedo empezarlo a partir de acá. Listo. Hasta aquí solamente tenemos elementos. Miren que yo no me he enfocado en estructura ni dónde lo voy a posicionar acá, ni por qué esto está tan desorganizado. Solamente me enfoqué como en los elementos que yo necesito. Ahí viene la segunda parte de la diapositiva. La estructura ya depende de nosotros. Podemos utilizar cualquier técnica que nosotros nos sirva y nos facilite la construcción y la posición de esos elementos, de esos diseños atómicos. Podemos utilizar Flexbox o podemos utilizar CSS Grid, que ahí es donde empezamos a utilizar las estructuras que nos ofrece CSS ya como el estándar como tal. O podemos utilizar los frameworks visuales que nosotros nos gusta pues también apoyarnos con ese tipo de cosas. Por ejemplo, Bootstrap Grid, solamente podríamos utilizar la grid de Bootstrap y a partir de ahí empezamos pues como a reutilizar ese tipo de cosas. O 960 Grid System, que también es otro framework que nos ayuda a generar las grids. Ya cuando digo que la estructura depende de nosotros, es por ejemplo, como yo les mostré en el HTML anterior, yo no tenía ya estas clases. Estas clases son adicionales al Bootstrap. Estas sí son ya pertenecientes del Bootstrap y ahí es donde yo empiezo a acomodar mi estructura. Yo primero no me preocupé por dónde colocar el elemento, sino que ya después de eso empiezo a mirar cómo ubico mis elementos. Entonces aquí también tienen el GitHub por si alguna cosa.
También tengo los botones y este fue el mismo que les mostré en la otra parte, pero si lo vemos acá, ya está mucho más organizado. Entonces, mire que aquí, ya, aquí está sin Bootstrap o sin ninguna grid en específico, pero aquí está con Bootstrap, ya organizado, ya con todas las temitas. Este botoncito no existía, pero lo dejé para que lo viéramos. Y ahí es donde empezamos como a definir todo esto. Empezamos a definirle un orden. Miren que ya empezamos a definirle como este orden. Incluso en Responsive también funciona a la perfección. Y ese Responsive, pues ya es pues como el recurso de la herramienta como tal. Listo. Y ahí la invitación. Ahí en cortas palabras, la diferencia de los elementos que yo les mostré, principalmente a una grid, tiene que trabajar por separado para no combinar ese tipo de recursos. Una cosa es la estructura con lo que yo adapto mis elementos y otra son los elementos como tal. ¿Cuál es el camino rápido? ¿Cómo nos evitamos toda esta charla de media hora? Podemos utilizar estos recursos que nos ayudan a facilitar, pues, como este tipo de construcciones. No lo puse de primero, porque si lo pongo de primero, pues, no valdría la pena, pues, toda esta charla. Pero la intención es que conozcan cómo funcionan todo este tipo de desarrollos y cómo es que se logran interpretar y cómo lo podemos hacer desde una manera mucho más orgánica y que donde nosotros tengamos el control total de nuestro diseño con base a lo que construimos. Entonces tenemos Tailwind, que Tailwind es una herramienta súper chévere para empezar a construir esos modelos de caja flexibles y nos permite como esa construcción. Les voy a volver aquí a recargar porque, bueno, ahí se empieza a ver cómo cuando él coloca las clases, son clases que nosotros podemos identificar fácilmente. Y a partir de esto, él se empieza como a acomodar según a la necesidad que nosotros tenemos. ¿Cuál sería el otro? El Pure CSS, que también es un framework visual a partir de modelo de caja, donde también tenemos bases, grid, tenemos botones, tenemos de todo tipo también de cosas que podemos utilizar. Y la más conocida, que sería Bootstrap, que sería pues como la que ha comandado pues como en todo este tiempo en cuanto a frameworks visuales, donde podemos generar y podemos reutilizar todo este tipo pues de elementos. ¿Qué es lo importante en este caso? Lo importante en este caso es utilizar esos generadores de estilos que nos van a reemplazar todo ese trabajo duro. Pero ahí lo importante es saber cómo cambiarlo y cómo personalizarlo. ¿Cómo los vamos a cambiar? A partir de las variables que nos ofrece cada framework como tal. Y listo. No sé si esto es todo. No sé si hayan preguntas, sugerencias. Hola John, sí, tenemos preguntas, entonces te cuento. Erlen, si nos hace dos preguntas, te voy por la primera. ¿Por qué es Dale. necesario tener documentados los componentes visuales? ¿Por qué es necesario tenerlo documentado? Porque la mayoría de los desarrolladores están apegados a un sistema de construcción donde son orientados a hacerlo desde cero. Y hacerlo desde cero es como desconocer el hecho de cómo yo construyo el elemento como tal. Y tienen pues como esas técnicas que les mencionaba al principio, del que yo voy y maqueto de una. Tener documentado todo esto nos va a ayudar a apuntar un norte visual desde los diseños atómicos, desde lo simple hasta lo más extenso, teniendo pues como relevancia tampoco sesgarnos al diseño, como decir, listo, yo lo maqueto así como está y es que no se volvió fluido. Pero es que en el diseño no me lo entregaron fluido. Entonces, es muy importante documentar como todo esto para entregar ese valor de elementos por separado, de elementos por separados y tener obviamente pues como una documentación de qué es lo que nosotros construimos, apoyando la manera visual, apoyando pues como esa entrega visual que nosotros hacemos, no solamente el diseño como la pantalla como tal, sino ese insumo que pueden utilizar los desarrolladores para utilizar
todos esos componentes que nosotros entregamos. Listo, muchas gracias. Voy con la segunda pregunta de Lenzi. ¿Consideras importante que los diseñadores UI sepan programar o que al menos tengan conceptos de programación? Súper importante que sepan programar. No necesariamente tienen que hacer las super aplicaciones en 3D o cosas voladas que nosotros vemos, pero es importante que sepan, porque así también apoyamos al desarrollador desde una manera mucho más, más subjetiva. Nosotros podemos tener una visual mucho más creativa de cómo organizar las cosas o cómo interpretarlas. Y un desarrollador puede que sea mucho más técnico, más enfocado al cómo funciona, que si yo le doy clic me funciona, entonces ya quedó listo. Estamos en una época donde ya los desarrolladores se están interesando un poco más en la parte del diseño y eso es importante, y aún así tenemos que seguir educando otras personas que van por ese lado de desarrollo. Entonces, que un diseñador aprenda a programar, conocer las bases, sí. Entonces, si te entiendo bien, es para que fortalezcamos ese punto de conexión entre los dos mundos, el que es muy visual y el que es más técnico, para que podamos entendernos mejor y hacer mejor las cosas. Exactamente. Muchas gracias, Ana. Perfecto. Tenemos otras dos preguntas. Ana Milena nos pregunta, ¿cómo recomiendas o qué tip tienes para crear o para nombrar clases que sean genéricas y no muy específicas? Para el nombramiento de clases, lo que recomiendo es que sea un lenguaje universal. Por ejemplo, sintámonos libres de utilizar el nombre completo de, por ejemplo, el padding, o utilizar la sigla. Por ejemplo, en Bootstrap utilizan las siglas de algunos elementos. Por ejemplo, PT, que sería padding top. Entonces, empezar a utilizar ese nombramiento de clases. También el otro nombramiento sería enfocado a la escritura BEM que les mostré, que es bloque, elemento y modificador. ¿Qué elemento estoy llamando yo? Perdón, ¿qué bloque estoy nombrando yo? ¿Con qué elemento y qué modificadores va a tener mi bloque? Pero principalmente sería como con siglas, con la primera letra del nombre de la clase. Perfecto, muchas gracias. Y la siguiente pregunta que tenemos, Kaki Rodríguez nos pregunta, ¿qué generador de estilo recomiendas que sea sencillo de aprender para quienes estamos empezando en este mundo? Generador de estilo sencillo para las personas que están empezando en este mundo, CSS. Vean CSS de A a la Z y no traten de saltar ni de buscar atajos. Lo digo porque yo desde hace mucho llevo utilizando CSS y he visto muchos frameworks que sí, ayudan mucho como en la construcción, pero siempre nos saltamos esa línea de comprender que lo que les comentaba al principio, la anatomía visual de cada elemento, o sea, cómo yo construyo un elemento, cómo yo llevo esto a cabo para que se me vuelva un complemento adicional para el sitio y no tenga que estar volviendo a escribir el mismo código. En sí, yo les recomiendo es estudiar CSS desde cerito y aplicarlo, empezarlo a aplicar en proyectos muy chiquitos. Fortalecer las bases. Exactamente. Listo, perfecto. En este momento no tenemos más preguntas. Entonces, John, volverte a agradecer por la charla y el conocimiento que nos compartes a todos los que estamos conectados. A las personas que están conectadas, agradecerles por la asistencia al DevFest. Recordarles que si desean visualizar de nuevo esta charla, que John nos compartió mucho conocimiento y de ahí hay muchas cositas que sacar, técnicas que seguro van a querer explorar con detalle, lo pueden hacer en el canal de YouTube de @SeibaSoftware y también visitarnos en las redes en las que estamos, Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Si quieren conocer más detalles de la agenda de las charlas que pasaron para buscarlas después o de todo lo que se viene esta tarde, seiba.com.co/TheFest. Vamos a salir en este momento a un break hasta la 1 y a la 1 los invitamos a la charla que va a ser una sola, no va a estar en los tres canales, va a estar en el canal técnico de Scott Hasselman. Y después de eso, seguimos en la dinámica de los tres canales. Entonces, gracias a los que están y nos vemos por la tarde. Muchas gracias, Ana, por todo el apoyo, por la presentación. Ahí vuelvo a dejarles la pantallita del GitHub por si quieren chismosear un poquito el código. Y nuevamente agradecerles a todos los que estuvieron por acá presentes. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias.